pequeña tuve muchos inconvenientes con mi padrastro. Llegaba borracho, me pegaba. Siempre me dejaba moretones. Pues me pegaba con los palos calientes. Así salidos del fogón me pegaba. Ya tuve un problema con él porque él intentó abusar de mí. Y yo no me dejé y yo le conté a mi mamá. Mi mamá nunca me creyó. O sea, llegué en un momento que odié tanto a mi madre. Llegué hasta a consumir bazuco. Fumaba cigarrillo, mantenía en fiesta, ya no mantenía tanto en la casa y tenía como 13 años. Teniendo 8 años, me fui de mi casa. Recursos en mi casa ya era muy bajo. Entonces decidimos coger la calle los dos con mi hermano. Ya después del tiempo me metí a un grupo armado, que fue la guerrilla. Curiosidad en saber qué era eso. Cuando le pegaba a mi mamá, yo iba a defenderla y a veces mi mamá me pegaba también. Ya era mucho. Yo ya me había intentado suicidar. Cuando escuché un golpe, un metal con otro, cuando miré, era la guerrilla. Muchos de estos chicos terminan abandonando su casa. Y la única posibilidad que tienen en el sector es la guerrilla. Y muchos de ellos, siendo niños o adolescentes, empiezan a deconstruir su mundo para empezar a pensarse como adultos. Los grupos armados, los paramilitares, la guerrilla, el ELN, las FARC, reclutan a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes, dado que ellos son presa fácil. Yo me fui con ellos. Yo pensé que eso era como un sueño, pero ¿en qué me metí ahora? En el monte ya la vida suya comienza a ser un arma. Ya usted ya le pierde el miedo a algo tan simple, pero es tan grande, que es quitarle la vida a otro. Ya lo último ya le da como normal no matar a otro. Son soldados perfectos porque si no lo haces, te vamos a matar. Si no lo haces, vamos por tu familia. La guerrilla los ha hecho arrodillar con las manos atrás, los han amenazado con metralletas y han puesto a elegir al niño o a la niña a cuál familiar se debe asesinar. Es un terrorismo psicológico permanente. Entonces, son los primeros que empiezan a pensar: tengo que hacerlo para que no le hagan daño a mi familia. Y lo tengo que hacer bien. Estamos en un campamento. Habíamos 44 que llegamos ese día. Yo tenía un compañero allá. Me cogió desde chiquita, desde los 13. Y entonces esa noche yo quedé sola con él y el helicóptero pasaba. Cuando fiu, uff, boom, boom. Me cayó un derrumbe y pues yo estaba como un sueño profundo, así profundo. Yo me sentía dormida eso y la cabeza como entre tonta y boba. El ejército ya estaba cerquita de nosotros dos y me decía: corra, corra, corra. Yo corría, pues yo hacía lo posible por correr. Y él que me cubría, yo le decía: vamos, vamos, usted también, no me vaya a dejar sola. Y él me decía: sí, espere, espere, espere. Cuando eso, pa, 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 eso se escuchaba muy feo. Cuando yo, niño, ya no me contestaba. Yo, niño, ya, y nada, no me contestaba. Pues claro, lo mataron ahí. Él, por estar cubriéndome, lo mataron ahí. Es muy duro, pues, uno cuando va a compartir harto con una persona, lo matan. No guardo la cadenita que me dio. Sí. Ese día habían muchos muertos y quedamos muy poquitos, habíamos varios niños ahí.
Mi hermano era una persona que a él le gustaba hacer lo que quería. Él comenzó como a incumplir las reglas una vez, otra vez. No cambió, siguió lo mismo, entonces decidieron matarlo. Me dejaron despedirme de él. Me dijo, Chino, cuídese. Me dijo, cuídese. Y no, me abrazó y me dijo, chao. Y le dijo, bueno, chao, que esté bien. Ya lo miré salir del campamento para posteriormente matarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Cuando dijeron que a él lo habían matado, entonces todo el mundo volteó a mirarme a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Él para mí era como un padre y una madre. Y uno haga lo que haga, uno ya no lo va a volver a mirar. Especialmente la más necesitada de infinita misericordia, el Rosario de María, lo libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Entonces en el momento que él ya lo mataron a él, entonces yo dije no, ya aquí no tengo nada que hacer. Y decidí irme. Porque yo me quería ir de ahí y ya olvidar todo. Entonces salí corriendo. A mí me toca recibir los chicos y no te preparas nunca para que vas a recibir. Recibes el niño con dolor, con tristeza, con miedo, herido de guerra, un niño expulsado de la familia, un niño maltratado, un niño o niña que ha sido violada. Además vienen con un estrés postraumático de guerra. Muy travieso cuando llegué acá, muy peleón, o sea, cualquier cosa que me decían ya era papelea. Cuando llegué acá a Medellín me sentía muy mal, de ahí yo básicamente una boba, no hablaba. Me intenté envenenar con una papelética, porque no aceptaba la realidad que estaba viviendo. A nivel psicológico tienen muchos traumas. Delirio de persecución, sienten como que si los estuvieran persiguiendo, pero nadie los persigue, entonces es un temor constante. Entonces ellos también sufren de depresión por lo que han vivido en la guerra o por lo que dejaron en la guerra. Han pasado chicos que realmente les ha tocado matar inclusive hasta su propia familia, hacer una cosa que no quieren. Eso marca para toda la vida y un proceso de sanamiento de esos a nivel psicológico es muy duro. Muchos de ellos tienen el temor porque creen que van a ser reconocidos por la guerrilla y van a ser asesinados por haber desertado de sus filas. Los chicos y las chicas que han pasado por las armas traen una disciplina militar. Cuando ellos saben que cometen algún error, con la cabeza gacha van y te buscan y te piden que los castigues. Necesitan el castigo. Y esto es uno de los momentos más dolorosos. Porque no nos encontramos con seres humanos libres. Nos encontramos con seres humanos encadenados. Difícil. Aguantar hambre, sin dormir 2 o 3 días, caminar 3 o 4 días sin beber agua. Aguantando de todo. Lo tienen a uno como un animal. Las chicas son objeto sexual para la guerra. Las chicas son vinculadas a muy temprana edad, 9, 10 años, y desde ahí inicia su explotación sexual. Las tienen como esposas, amantes o amigas de los comandantes más altos.
Son chicas que han perdido sus hijos, que en algún momento las han hecho abortar o simplemente esperan que el niño nazca y lo regalan en el pueblo vecino. Y se da cuenta uno cuando llegan y las chicas cuentan, ¿cómo hago para recuperar a mi hijo? Hemos tenido la historia de bastantes chicas que a los 15 o a los 16 años han sido ya obligadas a abortar 5, 6, 7 veces. Y esto causa una herida profundísima en sus vidas. Muchas de estas niñas, cuando llegan a nuestro programa, tienen actitudes muy masculinas. Entonces pierden su identidad femenina, o no pierden, la tienen muy escondida porque fue lo que les formaron allí. Pero aquí empezamos a trabajarle esa parte humana. Son mujeres, son bellas, deben pensar como mujeres, actuar como mujeres, sentir como mujeres. Entonces empieza un proceso de desarrollo vital y humano que allá no lo tienen. Y aquí se rescata, que se puedan maquillar, que se puedan vestir como mujer, que puedan sentir, que se puedan enamorar, que puedan vivir lo que hace cualquier mujer digna con su identidad. Y eso es bonito. Método salesiano es muy sencillo, les llamamos la pedagogía de la confianza, que es generar confianza. Lo recibimos con un abrazo, cómo has estado, qué necesitas. Lo inicial es que el muchacho se sienta acogido, que la persona que llegue pueda decir, me recibieron bien. Y de ahí en adelante ya viene todo el proceso de restablecimiento de sus derechos. Hay un equipo que lo recibe, una coordinadora, dos psicólogos, dos trabajadoras sociales, un grupo de educadores que están formados precisamente a nivel salesiano para generar esa empatía. Llegan pobres, total de cariño. El chico no está enseñado a que lo abracen, no está enseñado que lo quieran, el chico está enseñado a ser un soldado. Chicos y chicas que son internos e internas y que están alejados de su contexto familiar porque pueden ser objeto militar y los pueden matar, entonces no pueden regresar. Muchos de estos chicos que dejaron de estudiar o nunca estudiaron y tienen 15, 16 años. Cuando yo llegué aquí al CAE, yo si acaso sabía escribir mi nombre y palabras muy básicas. Aprendí a leer y a escribir ya cuando llegué al CAE, aquí a Ciudad Don Bosco. De ahí no egresamos un chico analfabeta, ¿no? Porque sabemos que esta sociedad no lo va a permitir. Y por eso diseñamos estrategias permanentes de que el joven se eduque, se forme y tenga la inserción laboral. Y es CAE como el objetivo que brinda el CAE de Ciudad Don Bosco, que uno pueda tener una técnica, llegar a ser bachiller, tener su trabajo. Yo ya lo estoy logrando. Solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. Me apostaron, creyeron en mí y sigo firme. Nosotros como Ciudad Don Bosco hemos logrado eso, que nuestros empresarios vean a nuestros muchachos como una posibilidad de paz. Y ya no son auxiliares de máquinas, son jefes de producción. Cuando te llama una empresa a decir gracias, tengo un joven vinculado, comprometido, gracias. Eso da mucha felicidad, eso es muy gratificante y eso te exige creer que sí se puede, que la paz es posible. Son muchas oportunidades que me han dado. Comencé un nuevo proceso, ya entro a trabajar, ya ahí le puedo colaborar en lo que más pueda a mis dos hermanos. He cumplido poco a poco mis metas así, con el esfuerzo que he tenido. Quiero comprarme mi casita, no mi casita, mi casota. Quiero llegar a la universidad, pensar en grande. He tenido encuentro de familia,
He compartido más cosas con mi mamá y ya ahorita la amo, la quiero, es de todo un poquito. Pues tengo cicatrices, sí, de la guerra, para contarle a los nietos cuando estén. Y todos los que han pasado, en un 90%, han logrado la posibilidad de sentirse acogidos y sentirse insertos en una sociedad como actores y constructores de paz. El gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC llegaron a un acuerdo para el cese al fuego y de hostilidad bilateral. El cese al fuego significa el fin de la confrontación armada más antigua del hemisferio. El fin a su lucha armada de 52 años. El cese al fuego en Colombia es necesario. Tenemos que dejar de matarnos entre hermanos. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Colombia no soportará más un fracaso en los diálogos. Los colombianos deseamos la paz. Y es la gran esperanza. Uno escucha a los muchachos aquí en Ciudad Ambosfes, ya puedo ir a mi casa. ¿Cuándo será que se firma? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron hoy el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Pues no puedo decir que estoy de parte de las FARC ni del Estado. Yo estoy de parte de lo que miré y lo que viví. Este lado ha tenido muchos pecados también, pero este también. Para Colombia es un momento histórico. Los muchachos nuestros que están en Ciudad Don Bosco, que han sido víctimas de este conflicto, de esta guerra, ya no serán objeto de reclutamiento, de violaciones, de maltratos, sino que al contrario, ven la esperanza de volver a estar con su familia. Así no vayan definitivamente, pero pueden ir a visitarles sin sentir la presión de que me van a matar. Entonces vamos a ver qué pasa con el proceso de paz, a ver si se puede ir a visitar a mi mamá o ellos seguir entonces viniendo acá. Pero sí, estoy en amenazas de eso. Voy llegando a casita.